Bienvenidas una vez más a mi canal y en esta ocasión les traigo este tutorial de maquillaje con un delineado bien dramático en color morado. Espero que les guste y sigan viendo el video. Súper bien si es la primera vez que ves uno de mis videos y está por casualidad en este canal. Mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida desde la isla del encanto Puerto Rico a cualquier parte del mundo que le estés echando dos. Y pues si me vayas, en esta ocasión le traigo esta otra propuesta de maquillaje. Es algo bien sencillo pero con un delineado bien diferente. En vez de hacerlo con el típico negro aburrido que ya lo hacemos todo el tiempo, esta vez quise hacer un delineado bien dramático pero color morado. Yo no tenía un delineador líquido morado y por eso, para que ustedes vean que en el maquillaje le podemos sacar partida a todos nuestros cosméticos. No tires nada a la basura, siempre le vamos a sacar provechito a las cositas. Y en esta ocasión este delineado lo hice con nada más y nada menos que con este labial líquido mate de la marca Prolux. Me gusta mucho, pero en los labios realmente no pigmenta como yo esperaba y se hace como que bien, no sé si soy yo, y eso que yo siempre uso bálsamos labiales antes de aplicar el labial para que mis labios se vayan hidratando y se vean bonitos a la hora de aplicar el labial, pero no sé por qué a mí no me resulta. Entonces pues como que se hace todo bien feo, como acartonado, y se hacen pedacitos y no, es un reguero. Es un reguero y realmente nunca me pude casar con él. Y me encanta porque realmente el color está súper mega espectacular. Así que mis bellas, como ya saben, a todos nuestros cosméticos siempre le sacamos un provecho. Si es para los labios, lo podemos aplicar por ahí. Y lo mejor de todo, que aquí funciona súper bien porque créanme, ya lo he usado anteriormente. No se transfiere, no se mueve, no sé por qué, pero lo que es en los ojos, de verdad que da el resultado que yo quisiera que diera en los labios. Y en los labios estoy usando el color, este color que ahí no tiene número, pero es de la marca Profusion y es también líquido mate. Y es un morado un poquito más como rosadito. Entonces le apliqué, porque quería que mis labios se vieran así medio jugosos, apliqué este otro que es un clear de NYC y me gusta mucho porque quería que los labios se vieran con un poquito más de volumen y no se vieran tan mate, se vieran como que medio satinado. Y realmente miren qué bello, me encantó el resultado final. Díganme que no está bello. Me han estado pidiendo tutoriales que sean un poquito más fácil y sin perder esa magia y ese pop de color, así que yo creo que este tutorial es... Y bueno, mis bellas, si ustedes quieren ver el paso a paso de cómo yo he recreado toda esta producción, que no es nada difícil, todo con producto súper económico, te invito a que te suscribas al canal si aún no te has suscrito, también que me sigas en todas mis redes sociales. Todos los productos que he utilizado para recrear toda esta producción están ahí abajito en la caja de descripción. También te invito a que me sigas en mi canal de blog si quieres ver un poquito más de mi vida diario, qué hago, etcétera. Pues te invito a que vayas a mi canal de blogs. Ahí pues yo comparto un poquito más de mi día a día, de mi vida, de mi fiesta, de mis parties, de los lugares que visito, festivales, comida, todas esas cositas aquí de Puerto Rico. Para las que están fuera, pues no sé, sientan esa nostalgia con la islita. Y los que no conocen nada, pues que conozcan para que les dé así muchas ganitas y vengan a visitarnos. Bueno, creo que ya he hablado mucho, así que ya no las entretengo. Vamos a lo que ustedes quieren ir. Y pues nada, que papá Dios me las cuide y será hasta un próximo. Comienzo aplicando un corrector en todo mi párpado. Esto lo voy a utilizar como primer, como siempre lo hago, para que las sombras se adhieran mejor a la hora de trabajar y las mismas pigmenten muchísimo mejor y no dure más el maquillaje. Doy pequeño golpecito con mi dedito para que el producto se adhiera mejor a mi párpado. Le voy a utilizar esta paleta de Anastasia Beverly Hills y voy a tomar estos dos tonitos. Vamos a hacer una combinación con ellos. Voy a usar una brocha gordita de difuminar. La brocha que estoy utilizando es de Wet n Wild y comenzamos a dar movimientos circulares y de parabrisa hasta ir poquito a poco tomando producto hasta lograr la intensidad que queremos. Esa va a ser nuestra primera sombra de transición. Ahora voy a estar utilizando
utilizando esta paleta de princesa, la compré en una tienda de joyería y comenzamos a dar profundidad usando esos dos cafés y comienzo a dar profundidad solamente bien poquito porque el maquillaje no quiero que sea dramático. Aquí el show va a ser el delineado. Y regresamos con nuestro amigo el corrector y vamos a aplicar un poquito en lo que es el párpado móvil, perdón, y vamos a difuminarlo con el mismo dedito a pequeños golpecitos. Paleta princesa voy a utilizar estos dos colores, los voy a combinar el blanco y el vainillita, son unos tonos mate y me gusta mucho. Con una brochita planita, esta es de Earth Cosmetics, voy a comenzar a aplicar en el párpado móvil encima del corrector que aplicamos al principio. Llegamos a la hora más divertida del tutorial y es que como yo no tengo un delineador color morado, estoy usando este labial de la marca Profum. Es un labial color morado mate. Y lo voy a comenzar a aplicar y voy a comenzar a hacer el delineado bien dramático con la ayuda de una brochita de delineado. Regresamos con el corrector y en esta ocasión con una ayuda de una brochita bien planita, bien pequeña y precisa. Voy a comenzar a delinear encima de mis cejitas para borrar esas líneas y si quedó algo mal pues lo quitamos. Y ahora voy a usar este blanco mate, y lo voy a aplicar con la misma brochita de Earth encima del hueso de la ceja para iluminar y borrar algunas líneas marcadas. Como quiero que mis ojos se vean un poco más precisos, voy a comenzar a delinear la línea de agua con este lápiz café de NYC y comienzo a aplicarlo también en la parte de arriba. Ahora tomo este café de la paleta de princesa y con una brochita un poco más planita comienzo a delinear encima del café que aplicamos del lápiz café. Para que nos dure, voy a usar esta paleta de Kylie, voy a usar este morado y también hago lo mismo y a la misma vez que la voy aplicando, voy difuminando y le doy dando ese pequeño pop de color en la parte de abajo. Ahora voy a usar este iluminador de Cindy C. Cosmetics y comienzo a iluminar con él, me encanta, lleva mucho tiempo conmigo. Y comienzo a delinear, y se me perdió la brocha, lo que es el lagrimal para darle luz y los ojos luzcan mucho más abiertos. Y llegó la hora de aplicar el rímel a nuestras pestañas. Estoy usando el de Wet n Wild, que ustedes están súper aburridas de verlos, pero me encanta muchas veces. Así que cómprenlo porque no se van a arrepentir. Y vamos para nuestros labios. Voy a aplicar este color morado. Este es de Profusion y de verdad que me encanta mucho porque es una tinta labial mate y tiene una larga duración y no se transfiere. Y esta sí no se hace un reguero. Así que me encantan muchas veces y el precio $2. Así que está súper, es un éxito todavía rotundo. Y bueno, Makeup Fan, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que les guste, este es el resultado final. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte al canal, es completamente gratis. Compartirlo con tus amigas. Invita a tu tía, a tu abuela, a tu prima, a tu suegra, a tu enemiga. En fin, sean parte de nuestra familia. Así que nada, será hasta un próximo video. Que papá Dios me las cuide. Y nos veremos pronto. ¡Muah!